esta noche en BLN. Fantásticos y Vengadores ahora tendrán que demostrar todas sus actitudes en el canto y baile para imitar a OB7. También imitarán al grupo revelación de los años 90, KABA. Buenas noches. Bienvenidos a BLN, la fábrica de guerreros, la fábrica de histriónicos. Tenemos que decir, por favor, Kalimba, te pido que nos acompañes aquí adelante. Estás, pero increíble, Carlos José. Es tan importante tener a Kalimba aquí en nuestro programa el día de hoy. Pero que se cante una canción, ¿no? Sí, güey, o sea, este es mi pelo real, no es peluca, güey, o sea. Eso. Sí, eso. Eso. Exacto, eso, sí, güey. No, ¿es tu pelo real? Por supuesto. ¿Estás seguro? A ver, espérate, ven. ¡Ah! No sabes. Es verdad. Las buenas trenzas se ha pegado todo el fin de semana. Me puse los rulitos. Es de él. Por favor, ¿nos puedes cantar algo? Es de él. ¿Nos puedes cantar algo? Mira, o sea, hermano, si quieres que tu equipo no gane, no me jales el pelo, güey. A ver, ¿quieres que te cante algo? A ver. Tengo el ritmo. No. Y... cántate una de las de Kalimba, pues. No OB7, por ejemplo. Cántate. Estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. Hablar no tengo ti. Que recuperar. O de una vez dejarte ir. Es que tocando fondo me cuesta hablar de ti. No tengo que recuperar el resto de mi vida. Que no me importas. Oye, más. De verdad, te digo una cosa. De todo corazón, a mí me encantaba Kalimba, pero como varón, como cantaba nomás. Como varón. Pero tú acabas de destruir toda su trayectoria. No, mentira. Estás bien. Ok, ¿qué te hago con el cabello verde, pues? ¿Se te ve bien? Soy Luigi. Winnie the Pooh. Soy Luigi, mira el bigote y el cabello verde. Winnie the Pooh, dice la gente por acá. Ok, perfecto. Hoy tenemos una noche espectacular. Espero que hayan pasado ustedes un fin de semana súper bueno. Karin, ¿qué hizo el fin de semana? Pasar con mi hija, con mi familia, con mi mamá, con mi suegra. Yo también. Pasé chochando con mi mamá y mi abuelita. Qué rico. Sí. Aunque el domingo por la noche por ahí me quiso dar como gripe, ¿eh? Pero bueno, salimos en paz. Usted es fuerte. Claro, yo soy un caballo. Bueno, esperamos también que el público se haya divertido este fin de semana y hayan podido compartir con todos sus familiares y pasarlo súper rico. Y han comido delicioso también. Ok, perfecto. Arrancamos. Pero, entonces, hoy tenemos un programón, ¿ah? ¿Eh? Yo quiero saber si estamos todos, porque si no voy a empezar junto a esta producción con las sesiones. ¿Quién falta? A mí me falta... Evelyn falta, ¿verdad? Sí, Evelyn. Falta Evelyn. Está en camerino, ¿puedo ir a verla, por favor? Me voy para allá, vamos a ver. Quiero saber qué pasa con Evelyn. Permiso. ¡Ay! Uy. También nos faltaba Mare. ¿Y Evelyn dónde está? ¿Ese es Evelyn? ¿Ese es Evelyn? No parece, pero... Sí, sí ha sido. ¿Pero por qué estás acá? Disculpa. Porque esta noche aquí en BLN tengo una misión. Y es específicamente con todos los chicos. ¿Qué? Así es. ¿Una misión con todos los chicos? Así es. Ajá, nominar a todos. Más que eso, es algo más importante y sé que les va a gustar. Entonces eso es una buena señal, es algo bueno. Así es. Lo que les puedo pedir ahorita es que todos los chicos salgan del estudio. Que todos los chicos... Se dirijan al patio, por favor. Ok, que todos los chicos salgan del estudio. Cuando estén fuera del patio, por favor, cariño. Chicos, por favor, salgan del estudio. Ok, los chicos están saliendo en este momento, incluido todos, incluido Tiago. ¿Tiago? Todos, Tiago también, todos para afuera. Tiago también, vamos todos. Al parecer, Carlos José también. Chicos, vamos, todos tenemos que salir del estudio. Al parecer, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Yo creo, Carlos José, que Evelyn quiere el estudio para ella sola. Me imagino hasta ahora. Puede ser. Que puede querer eso. Que se vayan afuera, al patio. No entienden okay, nada, pero chicos. Afuera. ¿Qué necesitas que hagan? Claro. Todavía okay, no salen. Muy bien, están chicos, caminando. Vamos. Están caminando los chicos.
están saliendo. Nos ha montado, chicos, no tienen por qué asustarse porque esta noche será fabulosa, llena de éxitos, así que por favor, háganlo rapidito. A ver, pero acaban de llegar a un lugar donde hay una silla, Evelyn. Una silla, veo, sí, claro, y ahora hay sí implementos también, ¿ah? Ok, necesito que todos me colaboren y en la silla lo ubiquen a Tiago. Tiago, sentarse favor, en la silla, por favor. ¿Ya está sentado? Ok, ahora sí, siguiente paso. ¿Sí? Ponerle una camiseta que le van a dar. Ponerle la camiseta a Tiago. Ok, muy bien. Que se quite la que tenga y se ponga la camiseta. Ah, ok, que se quite la que tenga y que se ponga esa. Tiago, está asustado. ¿Qué le vas a hacer? Tendría que quitarse la camiseta negra, la camisa negra, perdón. Que se quite la camisa negra. Rápido, que te quites rápido, dice Evelyn. Ya, está bien. Inso facto. Está mandona la chica, ¿eh? Ok, estamos. Ok. Corre tiempo. Ahora necesito que los chicos me ayuden amarrándolo a Tiago. Pero espérate. Pero con las ¿cómo? Manos atrás, dice, con las manos ¿cómo? Atrás. No, cuidado. ¿Cómo amarrándolo? No ¿cómo amarrándolo? Más. No entiendo. Con las manos atrás, que lo amarren o con sea, las manos atrás. O sea, solo atarle las manos nada sí, más. Sí. Solo las atarle manos, las manos, no atarlo a él, señores. Para atrás. Qué malo que lo son. Amarraron. Ok. Todavía no. Están amarrados en este momento. No sabes lo que les has dicho. Tiago está más perdido que Papá Noel en mayo. Sí, ojo. Pobrecito. Solo las manos, no, solo las manos. Él debe solamente las manos, vamos. Ok, estamos. Ya están amarradas las manos. Y ahora en cinco tiempos tienen que estar todos los chicos dentro del estudio. Cinco. A ver, pero todavía vemos como una venda por ahí. Okay. No podía ser más importante que esa venda, gracias, cariño. La venda, una la venda. La venda, por favor, eso es infallable. La venda. Darles los ojitos, porque una no venda ver. En los ojos, exacto. Ok. Estamos. Ok, sentadito, amarradito, vendado. Ya está, vendado, amarrado y sentado. Ahora dice Belín okay. Que todos los chicos, por favor, se retiren del lugar. Chicos, por favor, retírense, que solamente se queda Tiago. ¡Qué gracias! Solo se queda Tiago. Chicos, se les agradece al estudio. Sí, quiero hacerle una pregunta a producción a Tiago. ¿Se puede? Tiago, yo sé que estás más perdido que Papá Noel en mayo. Yo sé que no sabes qué es lo que está pasando. Mira, la verdad es que yo estaba preocupado por Evelyn porque no la encontraba, en serio, no la encontraba ella, porque también vino con la hermana. Y estaba preocupado. Y no, te juro que no sé qué pasa. O sea, vienen, me sientan, me amarran, me ponen esto. Ella está, no, o sea, la verdad no sé. Ok, aquí estoy, tranquilo. Ok. A ver, Carlos José, Evelyn me ha pedido que la traiga hasta recepción y que la deje aquí. Ok, muy bien, no quiere saber más. La voy a dejar aquí y me voy a ir contigo, Carlos José. Bueno, perfecto. Venga, ¿yo? Que yo la estoy esperando acá. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ese es yo algo que me no tiene me lo loco pierdo. También, Karim. Estoy muy preocupado. No sé exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero en todo caso, trate de no se intente desamarrar ni nada. Relájese. Yo sé que debe ser bastante incómodo para usted, señor Tiago, estar así. ¡Está asustado! ¿Suave? Y se le acerca a Karim y le dice, no sabes lo que te va a pasar. Y Tiago se puso asustadísimo. Ok, muy bien. Bueno. Listo, estamos listos. Agradecemos tu estadía en BLN. Nos vemos. Por favor. Tranquilo. ¡Oh! No me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino, oh, lleno de alegrías. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres el amor que yo esperaba, lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú.
Le di gracias a la vida, le di gracias al amor, por estar contigo, gracias a la vida, gracias al amor, yo le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias, muchas gracias, gracias a Dios. Le doy gracias. Oye, lo cogió, le quitó la camiseta, le dio un beso y se fue. ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Está hirviendo, está hirviendo. A ver, escúcheme, el chico. Charlie, por favor, Charlie, atento con esto, Charlie. Vamos a ponerle el micrófono en el guacho a ver cómo le suena el corazón a este muchacho, ¿te parece? Ya. A ver, vamos. Mira cómo salta. Oye. ¿Está bien? Se le acelera el corazón al loco. Por favor. Okay. Talía, venga, desamárrelo, por favor, que lo tiene. Oye. Bueno, primero quiero que me cuentes mientras te están desatando cómo te sentiste, porque la verdad fue... Yo no me esperaba esto. Y la gente está comentando mucho, Karina, acerca de una supuesta relación entre ustedes dos, ¿ah? Sí. Bueno, primero agradecerte por esta... Pero mírala la cara, pues. ¡Mírame! Es que la verdad estaba muy preocupado porque no sabía dónde estabas, ni siquiera habías comido ni nada. Y nada, no sabía dónde estabas, estaba preocupado, le estaba preguntando a todo el mundo dónde estabas. Y luego vienen, me sientan, me amarran, tú sales así. O sea, no sé qué decirte. Me quedé como loco así. ¿Te gustó? Ahorita no puedo decirte lo que siento. A ver, yo creo que una amiga no le baila así a un amigo. ¿Te ha gustado, Tiago? Mira, la verdad es que yo me ¿Tiago siento... o no Tiago? ¡Ay! ¡Tiago, no Tiago! No, él sabe. No, la verdad me gustó mucho. ¿Pero Tiago o no Tiago? ¿Usted qué dice? ¡Ay! ¿Qué pues? Yo pregunté. ¿Me hace o no me hace? Bueno, yo esta noche hice todo esto porque quiero saber si ya está decidido. ¿Ya está decidido? ¿Decidido a qué, ah? Quiero que se saque la camiseta. Porque yo soy una persona muy pacífica, decidida a todo. Y bueno... También se pone impaciente. Yo tengo la paciencia más larga del mundo, pero ya, pues. ¿Qué es que pasa? Como digo, ¿qué es que pasa? A ver, te ayudo. Entonces quiero saber cómo podemos solucionar y tener, pues, una respuesta, no sé. O sea, ¿quieres saber si tienen o no tienen algo? Eso. Mira, la verdad es que yo quisiera buscar un momento muy bonito. No quisiera hacerlo así en este momento. Quisiera que la producción... me deje encontrar el detalle realmente para poder llegar a ti el día de mañana, puede ser. Porque realmente, mírame, tú eres una buena mujer, te quiero mucho, sé que hemos pasado estos días cosas muy lindas. Pienso que llegaste a mi corazón en el momento que más lo necesitaba, tú lo sabes. Póngame triple música de romance, por favor. Me encanta... siempre las cosas que haces. Sorry, siempre continuo, pero me río. La manera que siempre me sorprendes, así como esta, que la verdad no lo espero. Y tú sabes que me encuentro muy feliz. Me encanta verte así, siempre sonriendo. Creo que... O sea, como que les va bien a ustedes esa canción. Podría ser la canción de ustedes. Tienes loco, por favor, Evelyn, basta. Cálmese. No sabes lo que le estás haciendo al chico. ¿Qué te pasa, Tiago? Está, míralo, está con los ojos chiquitos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Yo quiero que realmente me cuentes algo. Se nota que hay una conexión entre ustedes dos, ¿sí? Pero... lo que yo quiero saber es, Tiago, esta chica creo que está esperando que tú le pidas que sean novios. Eso es lo que yo pienso. Porque, bueno, tú sabes, tú lo dijiste,
Han pasado momentos muy bonitos. No he preguntado ni quiero saber qué tipo de momentos, obvio, porque eso es muy suyo, ¿no? Pero a lo mejor lo que ella está pensando es si Tiago realmente me está tomando en serio o si solamente nos estamos conociendo. Yo creo que lo que esta chica quiere saber es que si quieres ser su novio o algo así. Eso es lo que yo pienso. Evelyn, ¿me equivoco? No te equivocas. Porque sí, yo soy frontal. Siempre me he caracterizado por dar el primer paso. Y pues... y bueno, ya no hay nada más que decir. O sea, creo que el cazador casado. Yo, la gente sabe cómo soy yo. Y bueno, este es el detalle, creo que tú te esperabas. No te pongas nervioso, está que te habla. Tiago, le quiero decir una cosa. La producción en este momento me ha dicho algo que me parece justo. Evelyn, me parece justo. Lo ha sorprendido a Tiago. Tiago no tenía ni idea que esto estaba ocurriendo. Pero ahora, yo creo que es tu momento, es tu turno. Y la producción me ha dicho, dígale a Tiago que si él quiere decir cuáles son sus sentimientos hacia Evelyn, mañana tiene todo el día para planearlo, para hacerlo así igualito como lo hizo ella. ¿Está bien? ¿Está usted de acuerdo con la decisión que toma la producción? Me parece perfecto que se tome toda la molestia del mundo. Él sabe lo que a mí me gusta. Y bueno, ahí está. Se lo dejo a su pensar. Ok, mañana va a ser tu día, Tiago. Así que mejor prepárate. Y mientras estos chicos están en su romance, mi querido amigo, déjeme decirle que Estefano y Ricardo están en este momento en una situación bastante complicada, mi querido Guachito. Estamos por acá y ahora déjenlos a los chicos solos. Venga, venga, eso, perfecto. Eso, déjenlos solitos. Le cuento. Estefano y Ricardo tuvieron una gran discusión y al parecer esta situación pica y se extiende. No se termina aquí, no para. Y hay un video para que todos ustedes puedan chequear qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Tiago y Ricardo Blanco. Ya le dije que por favor no digan tranquilos. No sea así. ¿Usted es sapo, no? Bueno, pues paremos, igual a mí. Veamos el video, veamos, veamos. El tiempo que se demoró ya por antes, también se demoró en lo que iba caminando y en lo que se quedó aplaudiendo. Y después tocó la campana. Y si el juez dice que son 5 segundos, porque ellos tienen que adicionar más tiempo. Ya, no exactamente. Sé. Son 5 segundos que cuenta la producción, no tus 5 segundos, que es 1, 2, 3, 4, 5. Los puntos se los llevan los fantásticos. Cuando cuenta, le hacen caso al juez. Cuando no cuenta, no le hacen caso al juez. El juez dijo 5 segundos para iniciación, esperamos los 5 segundos. Además, nos demoramos para tiempo y tocamos la campana. Ahora no entiendo por qué los fantásticos siempre inventan reglas, siempre inventan tiempos que no son y se la apoya a los fantásticos y se les da la oportunidad a ellos. ¿Por qué siempre hacen eso? Creo que, nada, la verdad que... Había que empezar desde la guillotina. Si tú ves la guillotina y el túnel, hay una distancia de unos 5 o 6 metros. Entonces, cuando yo estaba en el túnel, yo lo veo a Jean Paul al lado mío, que me pasó, ¿cómo es posible? Si Arturo tocó primero la campana. Resulta que el señor Jean Paul empezó de allá, directamente del túnel, o sea que no avanzó los 6 metros o 5 metros que yo avancé. Revísense porque yo no sé qué tienen, están salados, hacen una limpia, algo, porque siempre van a seguir perdiendo, y más con esa actitud que ustedes tienen. Si ustedes no cambian esa actitud, nunca van a ganar. Creo que, nada, la verdad que... Creo que un campeón tiene la camiseta de ganador y de perdedor. Ricardo no tiene ninguna de las dos. Mi querida Karim Barreiro, durísimas declaraciones de Estefano Navas en torno a la situación de Ricardo Blanco. La última frase fue lapidaria para mí. Creo que Ricardo no tiene ni la camiseta de ganador ni la de perdedor. Entonces es un cero a la izquierda, no es ni frío ni caliente. ¿Qué pensará el capitán de los Vengadores, que justamente los tenemos aquí? Mira, para mí Estefano Nava lo único que ha hecho aquí desde que llegó es hablar. Nada más, porque ni bailar ha podido. Ahora, le quiero decir algo a Estefano. Por algo están los jueces. Si a donde tú vienes estás acostumbrado a hacer lo que quieres y que te solapeen, es otra cosa. Te disculpo, aquí había un juez. El juez dijo 5 segundos de penitencia y los 5 segundos fueron los que se contaron. No entiendo por qué se tienen que inventar cosas que no son. Ok. Bueno. Primero, he venido aquí a competir y eso está más que claro. Siempre remato y mi equipo siempre te gana. Segundo, para que como varón y para que puedas dormir tranquilo hoy, hace mucho tiempo atrás, una vez
me ganaste compitiendo. Solo para que puedas dormir tranquilo y como varón, porque yo soy sincero. Te gané también. Nos volvemos a encontrar en un nuevo lugar. Y créeme que... no sé... ¿qué haces como capitán primero? Porque no les explicas bien a tus jugadores. Siempre se confunden. ¿Por qué? No sé. Tú sabes que contigo tenemos mucha... coincidimos en muchas cosas y en otras no. Pero con esa actitud que tienes, nunca vas a llegar a nada. Nunca vas a llegar a nada. Tienes que saber ganar y perder. Y yo creo que no sabes ni ganar ni perder. Oye, cuando ganas, te exaltas demasiado. Y eso está mal, loco. Tienes que ser humilde. Y cuando pierdes, siempre tienes un reclamo. Nunca puedes perder bien. Explícame esto de que, a ver, no es ni ganador ni perdedor. Entonces, ¿qué es? O sea, creo que la última vez que ganó fue en la final. De ahí no he vuelto a ganar casi nada. Compitiendo aquí. ¿Mal capitán o buen capitán, Ricardo Blanco? Le falta. ¡Le falta! Como competidor, mira, tiene todas las características de un buen capitán. Pero como líder, no. Ok, perfecto. ¿Tú crees que él, como personaje, como un integrante del equipo, tiene características de capitán, pero le falta el liderazgo? Pero esa es la mitad de ser capitán. Si no tienes liderazgo, no puedes ser capitán. Creo yo. Escuchémoslo a Ricardo, para responder lo primero que has dicho. Mira, yo creo que... he hecho las cosas bien esta temporada. Es verdad que la temporada pasada me equivoqué. Y quiero decir algo. Los Vengadores sí ganamos. Ustedes pierden y viven pendientes de los errores que tenemos nosotros para ganar ustedes. Cuando Roger ese día tiró la llanta de arriba hacia abajo, la lanzó y nunca salió de la piscina con la llanta en la mano. Y esa cosa yo no la reclamé porque yo gané compitiendo. Ustedes ganaron reclamando. Ganan solo en las competencias de baile, porque ahí siempre los puntajes son 170, 90, 120, 80. Y casi todos los nominados siempre son vengadores. Y la mayoría de los fantásticos han sido nominados porque han incumplido con las reglas del canal. Por ahí grita Arturo León, mira la tabla, mira la tabla. Eso significa que en puntos se está diciendo los acaban. Yo quisiera... a la hora de jugar. Perdón que los interrumpa, yo quisiera llamar a Cordero, porque él no ha podido acompañarnos porque tuvo sus vacaciones, pero ya hoy está aquí con nosotros. De lo que te has perdido, pudiste observar la nota, Corderito, y quiero saber también qué piensas, tú que conoces más a Ricardo que el resto de competidores. Mira, yo he estado viendo el programa por YouTube, ha habido cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es que me doy cuenta que en el equipo ha habido más unión por medio de lo que es el WhatsApp. O sea, lo veo más a Ricardo más pendiente del equipo después de todas las acusaciones que hizo Lue, que sí creo que fueron acertadas. Antes de yo irme, Ricardo estaba muy descuidado como capitán y era capitán cuando tenía una cámara adelante. Detrás de la cámara, la verdad no lo era. José. Y incluso él y yo tuvimos una pelea, pero después de ese reclamo que pasó, yo me di cuenta del cambio mediante el WhatsApp. Pero, ¿sabes qué? Le acabas de dar un poco la razón al Lue de lo que reclamó en algún momento. Te estoy diciendo, sí. Lue tenía un 80% de razón. Ok. Si no es más. Pero, mediante ese reclamo, hubo un cambio en Ricardo. Pero, no sé, pues... recién, ahorita me estoy empapando de todas las cosas, porque una cosa es verlo por YouTube, otra cosa es vivirlo aquí. Y justamente... ¿No consideras que le hacías falta al equipo como para que no sucedan ese tipo de cosas y no estén perdiendo? Eso creo que debería contestar el equipo y no yo. Ok, y pregunta, ¿está el Lue? Vamos a escuchar al Lue. A ver, ¿sí? Yo me voy para allá contigo. Bueno, en primer lugar, luego de esta semana para mí ha sido algo complicado. Me siento totalmente renovado. Estoy con otras vibras, siento que soy un nuevo yo y me siento muy contento por eso, ¿no? Creo que quiero llevar la fiesta en paz con todos, no quiero tener ningún problema con nadie. Si en algún momento tuve un altercado con Ricardo, creo que ya quedó ahí y nada, simplemente igual sigo manteniendo mi postura. Creo que Cordero impone respeto y bueno, esa es mi opinión. La opinión de los demás ya... cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Yo sigo recalcando el mío y creo que Cordero es un buen capitán y es mi opinión y así me quedaré. Okay. Perfecto. Una última cosa quiere decir, Estefano, producción, lo escuchamos. En el video les dije que se revisen y se los vuelvo a decir. Casi todos los Vengadores vienen casi todas las tardes a ensayar. Pregúntame a mí
¿Cuánto tiempo yo vine a ensayar? ¿En cuánto tiempo me aprendí las pruebas? Esto se trata de concentración. Y si aquí no estás concentrado para el momento de competir, no sé qué están haciendo, la verdad. Es verdad que le han ganado a nuestras mujeres. Es verdad. Pero no se preocupen. Yo mismo me voy a preocupar de ayudar a las mujeres de mi equipo. No las estoy subestimando. Solo estoy diciendo que les voy a ayudar. Todas las tardes vienen a entrenar. Yo no sé, se matan entrenando. Y al momento de competir no hacen nada. No hacen nada. Ok, perfecto. Son las palabras del capitán interino de los Fantásticos. Si se muere la risa, Arturo, esto... Ricardo quiere decir nada. Sí. Mira, yo ya... Como que ya estoy cansado que me apuñalen por la espalda. No me importa lo que digo acá mi amigo. Lo que me importa ahora es lo que está pasando en mi equipo. Porque ahora veo que Cordero se para y me dice que sí, que yo he estado haciendo las cosas mal. Yo quiero preguntarle a mi equipo si yo he estado haciendo las cosas mal. Por favor. No. Eso es mentira. Ahora no está haciendo las cosas mal. No, ahora eres un buen capitán. Fue la expresión que dijo Eric en este momento. Yo sí lo dije, la temporada pasada hice las cosas mal, hice algunas y aprendí de mis errores. Esta temporada los he corregido. Que otros se unan para darme la puñalada por la espalda es otra cosa y ya estoy cansado de eso. Mira, Ricardo, uno de tus defectos que tienes aquí es que no sabes escuchar y analizar lo que te están diciendo. Lo que yo te dije es que antes de que yo me fuera, estabas muy distraído como capitán y no prestabas atención. Y cuando pasó lo que pasó con Lue, fue como un llamado a atención, el cual te hizo reaccionar y prestar más atención al equipo, y yo me di cuenta por tu cambio de actitud mediante redes sociales. Estábamos con problemas que incluso tú y yo tuvimos un problema por interno, el cual tú me sacaste de un grupo porque yo hice un comentario que favorecía al equipo. Aprende a escuchar, porque tú no vas a estar diciendo que yo te doy la puñalada cuando te estoy recalcando una sola cosa. Mira, que es que tú estabas equivocado por un momento, pero reaccionaste y ahora estás haciendo las cosas bien. Mira, estás diciendo que yo estaba equivocado. Para mí, te estás burlando de mi trabajo. Porque yo siento que he hecho mi trabajo y me he esforzado bastante para que tú digas que yo he estado haciendo las cosas mal. Que después que dijiste eso, yo las hice bien. No, te equivocas, Cordero. Lo que pasó con Lube fue una payasada que él tuvo. Porque además de la lesión, cogió, se fue a la playa, iba al gimnasio, subía fotos en todos los lados. Y supuestamente tenía que estar de descanso, ¿no? Así que todo eso, yo lo veo, no supero nada. Porque todos los que están aquí se están esforzando. Ya supéralo. Yo estaba, tú no sabes mi vida. Yo he estado descansando. Mira, yo he estado descansando no la semana. ¿Qué cosa? Una lesión no significa que esté como un inválido en mi casa. Que están déjame aquí aclararlo. Se esfuerzan todos los días déjame para ir a ensayo, aclararlo. Para competir, para descansar, para venir y ganarse una inmunidad. Cosa que tú no haces. Ok, perfecto. Hay personas que han estado lesionadas y han estado fiesteros, de todo. Simplemente yo he estado en mi casa y simplemente recién después de un fin de semana. Te voy hoy a poner lunes, el mejor de los ejemplos. Después de un fin de semana he podido entrenar y suave. Tampoco significa que toda mi vida voy a estar sentado en mi cama. Estoy enrochado el cuerpo entero. Ya, me picó un bicho. Una cosa es que te pique algo y otra cosa es una lesión en tus articulaciones. Y me he pasado el día preocupándome por el equipo. Bueno, chicos, yo creo que va a ser necesario que ustedes arreglen sus cosas como equipo internamente, conversen, han estado ausentes dos personas, no saben las cosas que se han vivido en el equipo, conversen, por favor, y traten de arreglar. Si eso no se soluciona, pues entonces nos avisan para que la producción vea de qué manera puede solucionar, Karin, el problema de equipo. Hay una cosa que queda como en el aire, hay un mal sabor de boca del capitán de los Vengadores, creo, y hay una situación. Yo pienso que todo el mundo está criticando mucho el trabajo de Ricardo Blanco de una u otra manera. Tiene sus detractores y me parece que Cordero está siendo muy neutral. Si tú me lo preguntas, es lo que él opina, es lo que él piensa. Es lo que están opinando los chicos, sí. Y la verdad es que sé que no debe sentirse muy bien Ricardo. Pienso que debe respirar un poco. El líder no tiene necesariamente que ser el más popular. Sí, yo pienso que el líder es el que tiene que llevar a todo su equipo a través de cualquier situación. No, vamos a ver al final. Y aparte de eso, fui líder y te puedo decir que el líder debe aguantar este tipo de cosas. Porque lamentablemente ninguno de los que están en tu equipo piensan igual que tú. Y siempre vas a tener que lidiar y tratar de que todas esas ideas lleguen a un consenso. Y tú debes ser la parte neutral, no la parte que va en contra de ellos. Llévatelos contigo o únete a ellos, trata de llevar la paz para que puedan trabajar en equipo juntos. Todo, que lo sé que lo estás haciendo ahora. Pero es que yo digo algo, mira, yo veo que mi equipo está bien, están todos tranquilos. Son solo ellos dos los que están tratando de virar todo en contra. Son los únicos que no se unen.
oponen a nosotros. Nosotros estamos unidos, hemos estado bien. Ellos son los que están virando todo. Ricardo, yo sé que lo de la puñalada por la espalda lo dices por mí, pero como tú mismo, como tú, no, igual quiero aclarar, como que la puñalada por la espalda fue por Cordero, que ya me lo hizo la temporada pasada. Hay gente que no te dice las cosas a la cara, pues yo sí tengo los pantalones para decir las cosas en la cara, y creo que ser un buen amigo es ser sincero y ser claro, más claro que el agua, y eso fue lo que yo di, fue mi opinión personal. Ok, perfecto. Lo último Lue quiere decir. Escúchame. Para terminar, yo antes de que empiece a hablar, simplemente dije que venía con otra vibra, que venía tranquilo y que simplemente no quería tener problemas contigo. Parece que no escuchas bien cuando uno habla. Simplemente yo dije, lo que pasó, lo que hablamos quedó ahí, simplemente. Pero tú parece que tienes algo, no sé, algo, es algo personal, es un tema. Simplemente deberás entender que ya, si ya pasó eso, pucha, que desde hoy, que desde hoy empiece una nueva amistad, que esté todo tranquilo, porque somos un equipo y listo, nada más. Solo eso. Tenemos que empezar a jugar, okay, ya. Hay que empezar, empezar a jugar. Ya es que lo último, tú nos dices algo y se siguen provocando entre ustedes y se siguen lastimando y se siguen diciendo cosas, Charlie, que no es necesario. Jesús tuvo solo 12 discípulos y muchos detractores. Hubo un Pedro y un Judas. Así que Ricardo, tu equipo está contigo. Eso es lo único que yo te puedo decir. Se acabó el tema. Perfecto. Perfecto. Se acabó el tema. Vamos a dejar este un lado que se pone caliente, por favor. Charlie, triple música de suspenso. Esta terrible noche, en esta competencia que estamos a punto de tener, mi querida Karim Barreiro, el que pierda, dígale por favor la sorpresa. Bueno, aquí es cuando tienen que demostrar qué tan buen equipo son, escuchen, o qué tan chicos, unidos son. Muchachos, el equipo que pierda va a tener que atravesar una prueba. Pero esta prueba ya no será una depilada, ni será una rapada. Ni una peluqueada. Ni una peluqueada. Será algo que tiene que ver con el arte culinario. Con el arte culinario, qué delicia. Qué porque rico. Entre el equipo perdedor, señores, se sorteará la persona que deberán comerse. No, decimos. Sí, perfecto. Tres personas. Tres. Tres del equipo perdedor deberán ingerir un rico, jugoso, nutritivo y vivo, delicioso. Y vivo. Chontacuro. Un rico, exquisito y vivo, delicioso chontacuro. Tenemos ese piqueo para el día de hoy como premio para el perdedor. Esto okay, va perfecto a arrancar. Chonta duro, perfecto. Vamos a arrancar en 5. 4. 3. 2. 1. Arrancar. Arrancan en ese momento los Fantásticos y Vengadores con las mujeres. El rostro femenino tienen que ser las que identifiquen y separen, creen una distancia. Denise está enfrentándose a Mónica. Monchis. Claro que sí, Denise se enfrenta a Mónica y en este momento tenemos a Denise algo enredada. Pero sin embargo, Mónica haciendo un trabajo impecable hasta el momento. Ahí va Mónica, saca completamente la cuerda. Fue, y en Monchis este momento Mónica sube con todo, mi querida Karim Barreiro. Y ahora a atravesar la piscina con la llanta. Salta de un lado a otro sin problemas. Lleva cierta ventaja a la Monchi. Y cuidado porque ya está detrás de ella Denise. Y Denise no pierde tiempo. Cuidadito. Ok, perfecto. Viene la Monchita. Avanza con todo. A través de la ratonera. Va avanzando ratonera pelada con la Monchita. Mucha y ahí distancia. Está. Dígame qué es lo que ve usted, Karim Barreiro, por allá. Veo que ha creado una importante y gran distancia. Monchis ya está en el siguiente nivel y casi final nivel de su posa para poder tocar la campana y darle la oportunidad a otro de su equipo para poder avanzar. Va en este momento para el puente tibetano para poder enganchar la bolsa que lleva. Mientras que por el lado de los Vengadores, Denise está tratando de hacer lo mismo. Ha disminuido la ventaja. Yo creo que se confía un poco Monchis en ese momento, dándole la oportunidad a Denise de alcanzarla ya en la posta final de ella. No es casi nada la distancia que la separa. Cuidado porque eso puede ser igualado por cualquiera de los chicos. Ahí está la Monchi sacándose en este momento la seguridad del arnés. Mientras Arturo le grita, muévete y toca campana a la Monchita. Toca campana a la Monchita en este momento para que arranque Gabo con las tuercas. Tiene que abrir la caja y arrancar con su posta. Toca la campana a los Vengadores, Denis, y arranca Cordero también, reintegrándose a la competencia luego de esta semana de descanso. Vamos a ver si no perdió la práctica y no perdió la fuerza. Me dijo por ahí Cordero, vengo entrenando, ¿ah? Vengo entrenando de Miami. Así que vamos a ver si ese entrenamiento le sirve de algo. Va con todo corriendo en este momento Gabo. Sube a través del túnel, haciendo un excelente trabajo.
no le importa lastimarse, Gabo está haciendo un trabajo impecable y ahí va. Ahí está, lo hace, llega hasta el final. Mientras Cordero lo está alcanzando, cuidado, Cordero lo alcanza. Uy, Dios mío, en este momento suelta la resistencia Cordero y empieza a bajar con la llanta. Los chicos, nada más que dos niveles están separados. Se está alcanzando. Vamos a ver qué es lo que pasa, Karim Barreiro. Lo que cuesta el que no sepas las técnicas y las mañas necesarias para cada una de las pruebas. A Gabo le ha costado una gran distancia que ya había creado. Mientras que por el lado de los Vengadores ya está saliendo Cordero. Toca la campana, Gabo, para que arranque por el lado de la piscina. Jocelyn. Increíble, va Cordero. Cordero redujo la ventaja, Karim, cualquier cantidad. Y ahora sí, la negra se enfrenta nada más y nada menos que a Jocelyn. Y cuidado porque Erika Valencia es un rayo a la hora de competir. Esta chica no la detiene nada. Erika es una gran competidora y acaba prácticamente de alcanzarla a Jocelyn. ¿Qué ves, Karim Barreiro? Le está alcanzando al parecer, solo un nivel la separa. Ellas sí conocen la técnica y ellas tienen un buen tiempo compitiendo esta prueba y pueden realizarlo muy rápido. Parece que la negra la va a alcanzar. Erika está a punto de alcanzar. ¡La alcanzó! La alcanza y Jocelyn no se deja. Ella continúa, así sea mínima la distancia. Ella quiere lograrlo. La alcanza en este momento. Jocelyn se demora y le da la oportunidad a la negra, Erika, de poderla alcanzar. Ok, perfecto. ¡Uy, es poquita la distancia, señores! ¡La alcanza! ¡Erika Valencia es una bala! ¡Erika Valencia es un rayo! ¡La alcanzó, señores! ¡Vamos a ver Puente Tibetano en este momento! ¡Se me sale el corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! De verdad que las Vengadoras se han guardado esta arma secreta. ¡Erika está haciendo un excelente trabajo! ¡La alcanzó en el Puente Tibetano! ¡Dios mío! ¿Qué ves? Alcanza en ese momento Jocelyn. Erika está a punto de enganchar el saco y tiene que descender para poder alcanzarla. Pero Jocelyn no se deja, ella continúa y toca la campana. Arranca Estefano Navas descendiendo la ratonera. Ellos tienen una gran dificultad y es el que esté mojada la ratonera. Por el lado de los Vengadores está Roberto también avanzando mientras más pueda y a la gran velocidad. Estefano acaba de bajar, Carlos José. Ok, perfecto, Estefano Nava va avanzando por ahí, se me está quedando un poquito Roberto. Cuidado porque Estefano va como alma que lleva el diablo, corriendo, como que si el diablo lo persigue y haciendo un excelente trabajo como siempre. Ahí está el capitán interino de los Fantásticos, el que confió en su equipo y en el que Arturo confió. Va avanzando con todo Estefano Navas, haciendo un gran trabajo, pero sin embargo se me quedó Roberto. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé, pero en este momento está Estefano Navas pasando el peso muerto y Puente Tibetano. Señores, la ventaja de los Fantásticos está creciendo. ¿Será en este momento lo que decía Estefano hace un momento? ¿Será que los Vengadores no pueden vencer a los Fantásticos? No sabemos lo que puede pasar. Lo que sí estamos seguros es que Estefano Navas en este momento está enganchando el saco, mientras que Roberto ya está subiendo para poder alcanzarlo. Estefano no se quiere dejar y empieza a descender, mientras que Roberto lo van a enganchar en este momento para que pueda deshacerse de su saco. Estefano Navas empieza a sacar la cadena a toda velocidad, Carlos José. Perfecto, cadena, sacando la cadena, se desengancha Roberto. Prácticamente creo que bajaron los brazos los Vengadores. Roberto está haciendo lo posible también, pero ahí va Estefano Navas prácticamente ya con toda la cadena afuera. Lo hizo y toca campana. Casi 10 segundos quisieron contar los Fantásticos, por si acaso haya cualquier clase de duda. Los Vengadores, en el caso de Roberto, sigue sacando la cadena, no sé si por práctica o porque tengan alguna queja. Ya nos lo dirán en estos momentos. Por ahora, los puntos son para los ¡Fantásticos! Perfecto. Ahora, Vengadores, por favor, ¿quieren una queja o quieren que les diga lo que va en este momento a suceder? Es una queja, no contra el otro equipo. Lo hicieron súper bien, pero creo que también nosotros lo hicimos bien. Lo que pasa es que a los dos nos faltó lo que es el saco en la parte posterior de la piscina. Sí, pero sí, es obvio, pero él, Roberto, en ese momento lo hizo y se quedó parado buscando el saco. Perdió un número de segundos. A los dos les sucedió lo mismo. Esto, como lo dije, esto es cuestión de concentración. Yo cuando estuve ahí le dije a mi capitán, no hay saco, mijo, ven que acá te lo dejan. Fui, me lo dejaron ahí, lo cogí. No sé dónde estaba, solo en el camino lo encontré. Pero igual en el caso de Roberto, chicos, son cosas que siempre saben suceder. A los dos nos pusieron en el mismo lugar, Karim.
Él se encontraba en el mismo lugar, Roberto. Si te hubiera sucedido solo a ti, hubiera sido diferente. Pensando, si no, no, no sé. A ver, Estefano, bueno, un ratito. No digas concentración, porque en algún momento ustedes también han estado despistados. Y el tema, todos reclaman aquí, todo el mundo reclama, así que cállense. Otra cosa más. El saco, yo lo lancé. Yo lo lancé desde acá, porque ninguno de los dos tenían saco, Así que no sé qué reclaman. Negra, yo te lo lancé a ti de acá porque yo, era que llamaban a los Vengadores y yo, como fantástica, es verdad, yo lo vi. Llamé a los Vengadores, les dije, tomen el saco y pónganselo igual a Robert. No sé qué reclaman. Se los pusieron en el mismo lugar. Nosotros, ni culpa de ustedes, pero la única diferencia fue que Estefano situó a alguien al lado para decirle que el saco se lo ponía acá. Y ustedes tuvieron a alguien, estaba apoyando a Roberto cuando estaban compitiendo, no. Entonces no reclamen cosas, si perdieron, perdieron y acéptenlo. Por primera vez en su vida, acéptenlo. Ok, perfecto. Señores, los puntos son de los fantásticos. Y mientras los chicos siguen resolviendo su diferencia, nosotros, mi querida Karim Barreiro, nos vamos a un chibiribirín. Porón, pom, pom. Ya volvemos con más de BLN, la fábrica de guerreros. Perfecto. A ver, espérese. Vamos a mostrarles el banquete de la noche. Charlie, escúchame. Esto no es música de suspenso, ¿ah? Ven acá. Venga, compa. Esto es música. ¡Qué rico! Tétrica. Música tétrica, Charlie. Venga. Vamos a mostrarlo. Levante. ¡Qué rico! Señores, ¿cuántos Vengadores deberán engullirse estos deliciosos chontacuros? Huele, no sabes cómo. A ver, necesitamos a tres Vengadores. ¿Los elige quién? Aquí está la bolsa. Como varón lo digo. Ah, ok. Les toca elegir. Claro. Vengadores, por favor. Vengadores para el sorteo, por favor, de comerse los deliciosos y nutritivos chontacuros. A ver. Venga, Roberto, venga, Denise. Vean la delicia que se podrían estar comiendo. Y huele rico. Y sabe rico. ¡Ay, no! Ok, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a sortear. Él quiere comer, Roberto. Ok, voluntario. Roberto, sí. Se sacrifica de una, son 12. Si le sale la pelotita roja, ¡uy!, una más, gracias. Y el siguiente, él se sacrifica, perfecto, okay, pero miren qué perfecto colaboradores que son los chicos. Dos peruanos y la novia de uno de ellos. Mira, se sacrifican. Carlos José, a ver, lo importante es que te va a hacer bien para cantar y te afina la voz, y la garganta, te la lista. Escúchame, esto es más adelante, pero venga, Denise. Te voy a decir algo, el secreto para comerse los chontacuros, ¿ya? Es, no seas necio. La cabeza, sostienes la cabeza y te comes el resto, porque la cabeza es la le más arrancas amarga. A ver, ven. Mira. Le arrancas la cabeza, ¿ve? Tapa eso, okay, perfecto. Tapa eso. Ahí está el banquete. Tuliperas con la papaya. Huele horrible eso, tápenlo, por favor. Denis, no le huyas, porque... ¡Tapen eso! Perfecto, muy bien. ¡Se lo banana! ¿Ya? Tú le sacas la cabeza y yo me... Yo le saco la cabeza, ok, está bien. Muy bien, pero más ya. Adelante, no. Ahora no. Ven acá, si le sacas... No, si él le saca la cabeza, se riega un líquido que no vas a poder comértelo. No. Ya está bien, eso okay. Se viene más adelante. Por ahora. Vamos a presentar a los miembros jurados. Déjeme, yo lo presento primero. Este caballero es un señor de la danza, un señor coreógrafo. Pierna. Con mucho pierna. Estilo. Es un hombre que aparte tiene un cuerpazo y lo digo como varón. ¿Ah? Es la... ¿Como varón? Es nada más y nada menos que el señor de la pierna, Carlos Menéndez. Carlos. Como dijo Matamoro, qué lindi. Como varón lo dijo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar aquí otra vez. No hay pierna hoy día, no hay. El público lo pide.
Así que en realidad es un gusto estar con ustedes, chicos. Ustedes son un show completo, espectacular. Gracias, muy bien, perfecto. Pero también a la Casa Talentos, es la más importante en nuestro medio, la que se encarga de a todos esos jóvenes convertirlos en artistas. Ella es Tatiana Roja. Hola, chicos, buenas noches. Feliz de estar aquí una noche más en el mejor programa de la televisión ecuatoriana. Gracias. Bueno, les cuento, cuando yo era chiquito, estaba jugando con un balero en la calle y Tatiana me dijo, ven acá, tú vas a ser animador. No. A ver, ¿qué estás tratando de decir? Que tienes como 80 años. No, que yo cuando era chiquita, en vez de jugar a las muñecas, jugaba al cazatalento. Oye, ¿sabes que cuando yo era pequeña, en serio, yo me iba a sentar al Teatro Candilejas a ver cómo ensayaba Andrés Garzón? Y siempre le digo lo mismo, me dice imposible. Es verdad, Andrés, yo me sentaba a verte. Hay personas que nos están diciendo que les consta. ¿Qué les consta que has hecho eso? Pero bueno, a prepararse porque el show que se viene, bueno, los shows que se vienen el día de hoy están buenísimos. Arrancamos con, nos dicen, ay, y nos falta el tercer jurado. ¿Tercer jurado? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Ok, muy bien. Por favor, tenemos que darle la bienvenida porque nos acompaña el día de hoy. Claro que sí, ella viene. Él. Perdón. Él viene a darnos una también a cátedra y parte de los miembros jurados. Súper bacán, vamos a recibir aquí en el estudio. Ay, el hermoso. De PLN, la fábrica de guerreros, a Che Che. Quejado. Eso, perfecto, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Uno de los bailarines más hermosos que hemos podido recibir como hermano en nuestro país, que ha venido a enseñar, que ha venido a colaborar, que ha bailado con artistas, y es muy importante para nosotros tenerte en este programa. Gracias, mi amor, y gracias a todos los televidentes y a la invitación por Canal 1 de estar aquí en este escenario que hace mucho tiempo quería estar, y bueno, a la expectativa de estos shows. Perfecto, entonces. Son súper divertidos, ¿eh? Te invitamos para que puedas ponerte en esa mesa tan importante donde están todos los miembros del jurado. Él es una persona increíble y yo sé que va a tener un buen corazoncito para cada uno de los chicos. Pero ahora, compa, le cuento que viene nada más y nada menos que el equipo de las Vengadoras y los Vengadores. Ok, muy bien, por favor, me piden unos segundos más los chicos, pero mientras tanto déjenme decirles que ellos van a interpretar uno de los grupos juveniles más bacanes de todos. Estamos hablando de OV7, claro. No, ellos van con Cabá. Ah, ellos son Cabá. Ellos son Cabá. Muy bien. Cabá. Ellos son Cabá, se están poniendo los equipos en este momento. Ya están preparados, esto va a arrancar en 5. 4. 3. 2. 1. Dile. Ahora. Buscar quien amar. Oh my, my, oh
abajo. Qué buen pantalón, que diga, qué buen final. ¿Qué pasó, Tiago? Eso sucede cuando anda. Se me rompió. Eso sucede cuando te queda pequeño. Ok, perfecto. No, me encantó el show, estuvo muy bueno, mi querida Karim Barreiro. ¿Qué tal si escuchamos a los miembros jurados, le parece? Por favor. Cheche. Arrancamos con usted, su opinión. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos. A ver, me voy a enfocar más que todo en el playback o en el doblaje de la canción. Pese a que habían detalles en los que no... Por ejemplo, hay muchos que se taparon el micrófono y cantaban así. No se veía, no se entendía bien el playback. Ahora, la parte coreográfica, a mí me gustó. Iban sincronizados, se ve que ensayaron. Ahora, hubo detallitos que quizás los nervios atacaron, que se les olvidaban, pero sabían resolver. Eso me gusta, que resuelvan. Y el desempeño que tuvieron en la pista, abarcaron todo el escenario. Perfecto, Tatiana. Ok, chicos, me da gusto ver cuando tienen un desenvolvimiento escénico excelente. En el caso de Angelita, Angelita, eres una artista. Me encanta cómo manejaste, se te aflojó el micrófono y cómo lo supiste manejar, que se veía lindo cuando tú cogías el micrófono con tu mano. Muy lindo, a mí me gustó muchísimo. Mare, creo que te falta atravesar esa pequeña línea que es donde ya tú despegues totalmente como artista. Es una pequeña línea, nada más. Yo creo que la próxima semana estarás lista. Ok, muy bien. Bella. Carlitos. Está bellísima. A ver, chicos, escuchen algo. Miren, faltó un poco más en lo que es aprenderse las canciones, como siempre les digo. Y no me vengan a decir que las canciones son viejas o no se las saben, porque tampoco es que ellos eran de los 50. ¿Ok? Entonces, de ley se lo tenían que saber. Angelita, se te ve guapísima. Hermosa, Justin Bieber, dicen por acá. Hermosa, en realidad me encanta el pelo corto. Ya entiendo por qué a Tortuga le dicen Tortuga, porque lleva un tiempo atrasado en la música. Mientras uno va subiendo el brazo, el otro recién va pensando en subir. ¿Cómo? Como la tortuga te mueves, así de lento. Pero para el desastre que han venido presentando semanas anteriores y días anteriores, estuvo bastante rescatable lo que han hecho. Oiga, usted sí es que les da palo a los muchachos. ¿Cómo? ¿No? Ah, pero sí, de todas formas, si les digo algo bonito, en el Instagram me acaban. Si les digo algo feo, en el Instagram igual me acaban. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Ya tirarme al olvido, al abandono, ya chipearme nada más. Está okay, bien, bueno, esas han sido las opiniones de los profesionales con los Vengadores, pero quiero que sepa todo el público qué vamos a tener el día de mañana. El día de mañana, mi querida Karim Barreiro, ¿quiere saber qué vamos a tener? Sí, por favor. Ok, ya, escúcheme. ¿Qué? Por telepatía, póngase las manos aquí. Ah. Vamos a pasar un video por telepatía, a la cuenta de 5, 4, apriete, 3, 2, 1, ahora. Mañana en BLN nos trasladaremos a la maravillosa época de La Lambada y el Merengue House. Fantásticos versus Vengadores, interpretando a Natusha y Lisa M. BLN, 10:30 de la noche, por Canal 1. Le cuento que mi crush de infantil era Lisa M, ¿eh? Me encantaba bien. Lisa M. ¿Ok? Mañana tenía me voy un cuerpazo a divertir, esta chica. Como siempre. La verdad es que como siempre. Usted lo ha dicho. Bueno, los Vengadores están listos, ¿eh? Los Fantásticos. Perdón, no. Los Fantásticos están listos, perdone. No, yo digo que ya están listos. Ahorita no. Ahorita no. ¿Cuándo, no, mi querida? Les vamos a mostrar el show de Los Fantásticos, pero luego de un... Chibiribirín. Fueron, pompa. Ya volvemos con más de PLN, La Fábrica de Guerreros. Por las redes sociales quieren ver ya a Los Fantásticos en escena y el jurado también está muy ansioso. Pero clarísimo que sí, mi querida Karim Barreiro, lo vamos a hacer en este momento a la cuenta de 5... 4... 3... 2... 1... Ahora. Sí. Tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 tanto.
amaría un poco más. Ajá. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más. Lindo, los chicos, sóbense ahora sí, uno oye, sobre el otro. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Que vive el carnaval. El confeti es perfecto también. Muy bonito, chicos. Los dos grupos lo hicieron muy bonito, según lo que yo vi. Diferente, pero lindo. Por favor, arrancamos con las damas. Tatiana. Ok. ¿Por qué me ponen a mí lo más difícil? No sabes las flores que me han mandado por redes sociales. Pero yo estoy aquí para ser justa. Bienvenida. Me caracterizo por ser justa. Primero quiero ver la caracterización de estos chicos. Excelente. Belén, me encanta cuando la gente se esmera. Y algo importantísimo para mí, ellos han gozado esta noche lo que hicieron. Han disfrutado de lo que acaban de hacer. Yo lo he disfrutado muchísimo. Es todo lo que voy a decir. Perfecto. Cheche. Ok, comparto lo que dice mi compañera. Lo disfrutaron al máximo. Aparte la tenía más difícil porque OV7, aparte de caracterizarse por sus voces, se caracterizaba mucho por sus grandes coreografías y sincronización. Y de verdad hubo mucho más baile. Así que me encantó. Aparte, lo que me refería al grupo anterior, el playback, estuvo un poco más limpio en este grupo. Perfecto. Cálmense, cálmense, antes de que canten, no me ¡Carlitos! A ver, chicos,
Es verdad lo que dice Tatiana, nos van quizás a acabar en las redes sociales, pero como me dijo mi productor un día, Jean-Paul Preswell, me dijo a mí, bienvenido al mundo de la televisión. Aparte así que Carlitos, como tiene que ser. Las cosas hay que ser lógicas, es que no hay como ser equitativo. Yo comencé en la televisión como coreógrafo y a mí no me gustaba ser un jurado porque yo sé cómo soy. Entonces el justo me dijo, yo quiero que seas como tú eres y yo no puedo ser de otra forma más que decir la verdad si me odia el resto, porque es mejor decir la verdad a que la mentira que te va a doler mil veces. Es verdad. Ok, y para mí es blanco negro, no está a la mitad. Ok, para mí es este chicho o la negra, que son pero el yin y el yang. A ver, ¿cómo puedo tapar el sol con un dedo? Sí, es la diferencia. Primero, actitud. Segundo, aptitud. Tercero, las ganas que ustedes le ponen. Sarita. Sara, quiero hacerte... Sara, cálmate. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Sí. Sara. 20. 20, ¿verdad? Mira, sé que tampoco es tan de tu época, porque recién ahora es cuando comienza, en la edad de los 17, 18, 19, 20, es cuando uno dice, ay, fue mi época. Antes no, porque uno no tiene uso de razón en el gusto de las canciones. Déjame decirte que quiero felicitarte, porque hasta aquí he visto 5 o 6 presentaciones tuyas. Y tu vocalización es perfecta. Te sabes las canciones de pie a cabeza. Carlito, le queremos agradecer a Sara, porque fue la persona que nos mandó al grupo la canción y la letra. Es que se nota, porque... Eres estresada, apréndete la canción. La vocalización de ella es perfecta a lo que está diciendo el artista. Déjenme felicitarlo a todos por el look. Lindo, a mí me encantó y justo el punto tiene que ser para lo que ustedes vienen a hacer. Hacer disfrutar el público y este público lo disfrutó artista. Ahora sí, chicos. Felicitaciones. No, me perfecto. Voy. Si me ahora sí vamos a llamar a los Vengadores, por favor. Pero antes, mientras los Vengadores pasan, por favor, una cámara. En este momento voy a responder una pregunta muy valiosa que el señor Carlos Menéndez quería saber. Dígalo. Ya, estoy tapando los dedos. ¿Cómo tapar los dedos? Los dedos gorditos. Andas muy chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo anoto para la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias al jurado porque siempre califican lo que es, sin más ni menos. Gracias a las personas que están detrás de nosotros, que son los coreógrafos, que sin ellos no podemos hacer nada. Y gracias a los que nos caracteriza, el mejor caracterizador del país, Fernando Vélez, está allá. Muchísimas gracias. Así igualita te quiero ver cuando pierdas, ¿ah? Sí, con el mismo entusiasmo, por favor. Si no vas a repetir lo mismo, sí. Si no voy a repetir lo mismo. Te llaman. Quiero agradecer a mi asesor imagen, Rónica Castañeda. Ya, perfecto. Ok, perfecto. ¿Quién será el encargado de decir el ganador? Cheche. Ok, el invitado, muy bien. El invitado que para porque por lo menos lo odien 3 personas, ¿no? Claro. Por si acaso, me preguntó cómo se llama el grupo. No es que le estoy diciendo que califique a ese grupo, por favor. Ya. Fantásticos y Vengadores. Vengadores. Fantásticos y listo. Vengadores. Listo. Ok. Los ganadores son... Fantásticos. Ganaron en competencia el día de hoy y han ganado con el reto también los Fantásticos. Claro que sí. Señores, y ahora sí, atentos porque en breve se viene ya el reto de comerse los chontacuros. Los Vengadores van a tener que comer chontacuros y si no me equivoco, son los señores Lue, el señor Roberto y Denise García. Y tenemos... A Erika Valencia, que está ofreciéndose para comerse un chontacuro también. Erika, no. No. A ver, por favor, necesitamos que nos acompañe Denise, Roberto y Lue. Denise, Roberto y Lue, que vengan. ¿Dónde está Denise? No la veo a Denise. ¿Dónde anda Denise? Gracias al resto de chicos, por favor. Viene Denise. Ok, espérese un ratito que vamos a topar antes de este tema tan divertido. Venga, acompáñenos, Denise. Venga, Carlos José, que usted será el encargado de darle esta sorpresa. Venga para acá, Denise. Venga. Póngase aquí. Hijita, póngase aquí, haga caso. Doble chontacuro para usted. Denise. Bueno, la producción nos estuvo explicando a Karina y a mí una situación... de un supuesto malentendido con memorándums, ensayos y notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiere explicarme un poquito de esto? Buenas noches, Ecuador. Bueno, no sé si por el tiempo, pero nosotros teníamos un cronograma.
yo tenía un cronograma el cual vi, y estábamos, ya tenían todas las fechas hasta más o menos algunas semanas más adelante de los retos y los bailes y los cantos y toda la programación que íbamos a tener luego de algunas semanas. Yo me regí a este cronograma que lo vi el día viernes al terminar el programa. Luego el día sábado estuvimos grabando ciertas cosas con unas compañeras y hasta ese momento yo tenía entendido que yo no iba en ese reto porque yo ya había visto los cronogramas. Luego alguien en el grupo de Vengadores envió otra vez el cronograma, el mismo cronograma que yo ya había visto. Entonces rectifiqué, entendí que no iba en el reto. Entonces luego me ingresaron a un grupo nuevo que estaba OV7 y Cava, o Cavaco. Entonces en este grupo estuve yo en el grupo, pero yo pensé, asumí que como yo había visto que no estaba en el grupo, yo dije tal vez se equivocaron, tal vez me metieron en ese grupo. Pensé que se habían equivocado en realidad con María Emilia. No preguntaste, disculpa que te interrumpa. No pregunté porque okay. Yo vi viernes, sábado y luego del sábado fue ya en la noche fue que yo vi y dije, qué raro, o sea, bueno, de haber equivocado con Denise, María Emilia y conmigo. Recordemos igual que la televisión es un poco llena de cambios, que sí. debido a shows, que a lo mejor del día de ayer se parece al show que vamos a hacer mañana, entonces se cambia, siempre hay que estar atentos. Sí. Pero... Bueno, ok, Angelita creo que quiere decir algo, ¿dónde está? Venga. ¿Dónde está Angelita? Ay, ¿me lo reconoce? Sí, que estoy con el cabello. Buenas noches. Efectivamente, a mí el coordinador Víctor me pidió de favor que les avisara a los Vengadores quienes iban a bailar. Lamentablemente yo tenía el grupo que no era, porque siempre se van corrigiendo los nombres de los chicos y todo. Pero él igual hizo un grupo que se llamaba Cabal. Si a ti te agregan a un grupo, eso quiere decir que tú perteneces a ese grupo, así hayas estado así no haya estado tu nombre en la hoja. Perfecto lo que dice Denise, se equivocó y todo, pero me hubiese tomado el atrevimiento de por lo menos escribir en el grupo, porque claro, porque sí sabíamos que Jean Paul no podía, Víctor lo eliminó del grupo, Jean Paul lo agregó a Tortuga, todos supimos, pero eran las 3:15 y no teníamos respuesta de Denise. Entonces eso fue lo que nos incomodó un poco a los Vengadores. Claro, ok. Ahora, gracias Angelita por lo que acabas de decir. Como decía Karim, tú sabes que la televisión es un poco flexible, ¿no? Sujeto a cambios, ¿no? Entonces, hay veces uno tiene que ser como el agua. Porque, por ejemplo, como la televisión está sujeto a cambios, hay veces uno tiene que ir a un equipo, después pasa a otro. Hay veces uno tiene que grabar tal día, después te lo cambian el día. Hay veces uno está bien y de repente ¡pum! Lo nominan. Ya, eso es más o menos lo que te va a pasar ahorita, mi querida Denise. O sea... Estás nominada. Estás nominada no solo por este hecho, que pudo haberse llamado confusión, sino porque se ha sumado una serie de atrasos que has tenido y que han sido notificados en los ensayos. Entonces, han habido quejas que yo hasta las escucho en el camerino y no van a decir que no, chicos, porque yo ando con la oreja parada todo el tiempo. Entonces, yo escuché que decían, sí, pero a mí hasta me quitan las inmunidades y hasta me nominan, ¿y por qué no a las que llegan tarde, a las que no van? Entonces, para que haya todo por igual, para que puedan recibir todos los castigos necesarios para que tomen más en serio o para que sean más precavidos, la producción ha decidido nominar. Al parecer un descontento general de los compañeros, pues le recordó a la gente de producción que no había sido nominada hasta el momento. ¿Tienes algo que decir? ¿Hay algo que te gustaría acotar a esta camiseta que sé que es muy desagradable, pero que vas a tener que usar? Mira, no es por lavarme las manos, pero está bien, yo me voy a quedar callada, yo soy bien mujercita y prefiero quedar bien calladita. No voy a ponerme a pelear absolutamente con nadie. No voy a ponerme inconveniente de ponerme esta camiseta. Está bien, si ellos piensan que tienen un descontento conmigo por esta situación, espero que... Es más, voy a hacer un mea culpa. Y es más, voy a decirle a producción que si ustedes piensan que esta camiseta debe ser mía, yo la tomo y la asumo con responsabilidad. No hay ningún problema y está bien, ¿no? Ok, perfecto.
Ya, nos vamos a ir a una pausa, pero rapidito quiere decir algo Ana Paula. Sí, es que Denise se está refiriendo a mí, obviamente. Y no solamente soy... A ella le adelanta la conciencia porque fue ella la que escuché que dijo que a mí me quitan la... Exactamente, yo siempre soy de frente, ni bien me nombran y yo salgo porque fui yo, no me hago la tonta ni nada. Ya, pero Denise, yo sí te voy a decir algo. Tú una vez, solo una vez llegaste temprano al ensayo y ese día que llegaste... temprano. Señores, por favor, véanse entonces cada uno de ustedes todas las veces que llegan tarde. Todas las veces llegas tarde, siempre, eres la que siempre llega tarde. Que me salga uno aquí, que me diga, yo llego puntual, llego temprano, que me salga uno. Bueno, caen todos. Eso. Vamos a resolver este problema en el corte. Miren, tenemos un trascámara que los va a ayudar para que puedan expresar absolutamente todo. Sí, sí, de verdad que sí. Ahora estamos con el tiempo. Luego. Tenemos el reto de los chontacuros, ¿sabe cuándo? Después un chibirín. Ya venimos. Chao. Bueno, llegó el momento de decirles a nuestros amigos que el reto chontacuro quedará para mañana porque vamos a permitirle a los chontacuros que se reproduzca. A ver, ¿cómo es? Venga acá, venga. Inicio, venga, profesor, venga. No, lo que pasa a ver, es ¿cómo que... es? Es que estamos en un dilema aquí con Quesito. Él dice que es chontaduro y yo digo que es chontacuro. Chontacuro. Chontaduro no es. Ok, perfecto. Quesito, la producción acaba de decidir que por no saber... También. ¿Cómo se pronuncia chontacuro? Mañana te comes uno. También se come uno. Queda pendiente para el día de mañana. Nos vemos. Ha sido un programa muy bonito. Y el día de mañana van a ver todo lo que sucedió en el corte. Así que si no te lo quieres perder, tienes que estar junto a nosotros. Ok, chao, chao, chao. Nos vemos mañana. Polémica pelada. Dicen que soy un engoso.